Compañeros albañiles, les saluda el maestro albañil Severo González de Tlalpan, México. En esta ocasión les voy a presentar cálculo y del volumen del concreto, que tal vez muchos no me entienden, los seguidores de YouTube que tengo ahí, los principiantes o los jóvenes que están iniciando, tal vez porque les explico muy rápido, a paso orientado, voy a explicar paso a paso para que sepan qué es un cálculo. Es importante porque si vamos a colar una columna como esta, pues hacemos lo que se va a llevar exactamente. Ya, si nos faltará, será muy poquito, pero tampoco va a sobrar dos, tres vueltas que le hacemos en ese momento. Este es un castillo. Ustedes le pueden ver en videos que cómo se hace el cofrar un castillo. Para que ahí vean cómo va una cuña. Es una pedacería de barrote. Si no tenemos una cuña, pues lo que nosotros queremos los albañiles es que quede bien tensado, bien apretado, para que no se abran. No se pandea a la hora de colar, porque le metemos un vibrador, pues le picamos todo eso. Y como eso tiene 2.90 de altura, pues sí, es pesado la revoltura. Aquí son dos tablas, una tapa, llevo dos chiflanes adentro. Todo lo que es un castillo, pueden ver en videos. Esta es una columna de 45 por 25. Llevo su contra, su cuña. Puede ser en pedacería y barrote. Aquí no es para que pongamos la exposición, lo que queremos nosotros es que quede tensado de esta manera, que suene como si fuera cuerda de guitarra, que quede bien apretado. Los polines, los amarres, lo que hacemos es apretarlo para que no se nos abra. Lo siguiente, como no podemos poner plomo, aquí nos estorban las maderas, pues colgamos unos tabiques pesados y arriba se da de la medida. Si arriba mide 30, acá tiene que dar 30 hacia el polín, a la plomada. Igual acá, si nos mide 25, lo que es el paño de triple arriba, pues abajo también tiene que dar 25. Igual, tiene que ser la misma medida acá también, lo que mide arriba. De esa manera ya está plumito nuestro plomo. Esto lo que le falta es poner unos troqueles y apuntalarlo bien para que ya no se mueva. Ya lo siguiente será el colado. Lo que sí les voy a explicar un poco cómo inicia el colado. Voy a hacer en concreto hidráulico hecho en obra. La resistencia 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Su proporción es de 138. Les recomiendo que vean el video cómo se convierte los materiales a litros. Eso es de parte de Holcim. Convierte los materiales a litros para que nos sea más fácil dosificar los materiales, que no tengamos problemas. Mi columna mide 45 de ancho, 25 por 25, altura 2.90. Para hacer un cálculo de volumen, ustedes solamente van a multiplicar largo por ancho por altura, sea trave, sea columna, sea losas. Se cuantifica lo mismo, largo por ancho, por altura, por espesor. De ahí sacamos el volumen. De hacer lo siguiente, así, mira. Mide 0.25 de ancho por 0.45 de largo por 2.90 de altura. Igual a 3.26 metros cúbicos. 3.26 por 1.1. 1, que es el desperdicio que se le agrega en 10%, 1.1, vienen dando total de 0.358 metros cúbicos de concreto, lo que necesito para este colado, necesitamos. Pero para que nos sea más fácil dosificar los materiales, lo vamos a convertir a litros. Por eso les recomiendo que vean el video cómo se convierten los materiales a litros. 0.358 por 1000, igual a 358 litros de concreto, la cual necesito para esta columna. Es el volumen total de la columna. Ya tenemos aquí el volumen total. Ahora la vamos a dividir entre la proporción. De esa manera vamos a sacar el bulto de cemento que vamos a ocupar. Ojo con esto, pongan mucha atención a los albañiles principiantes, los alumnos que les gusta el ramo de la construcción, que están aprendiendo, para que puedan hacer el cálculo del volumen. Aquí tenemos 358 litros, 358 entre 138,
igual a 2.594 de cemento. ¿Qué quiere decir con eso? Que son 2 bultos y medio, lo redondeamos, 2 bultos y medio de cemento. Ahora quiero sacar los botes de arena. Voy a multiplicar 2.594 por 3.5, da total de 9.079 botes de arena. Son 9 botes, los redondeamos a números enteros. Seguimos con la grava, hacemos la misma operación. 2.594, lo que es del cemento, por 5.5, que es de grava, por bulto, 14.267 de grava. Eso nos está mandando 14 botes. Ya tenemos la arena, la grava, también el agua es importante, porque muchas veces se puede ir el agua, no tenemos lo suficiente, nos puede quedar a medio colado. Igual hacemos la misma operación del cemento, que son 2.594 por 33.25 por bulto, que es un bote y 3/4 de agua por bulto de cemento, igual a 86.25 litros de agua. Ya tenemos aquí los materiales que vamos a ocupar para esta columna, de 0.25 de ancho por 0.45 de largo por 2.90 de altura. Solo necesitamos 2 bultos y medio de cemento, 9 botes de arena, 14 botes de grava y 86 litros de agua. Y tenemos tiempo, que bueno, para lavar nuestra herramienta. Todo es importante que cuando ustedes hagan una revoltura para hacer, para colar cualquier elemento constructivo, trabe, columnas, losas, pisos, solo tienen que multiplicar, hacer cálculo largo por ancho por altura de su espesor. Ya sacan el volumen, ya sacando el volumen, le agregan el 10%, 1.1, que es el 10%. El total del volumen lo van a multiplicar por 1000 para que les sea más fácil explicar los materiales. Ya luego sacan el cemento, la arena, la grava y el agua. No es complicado, solamente hacer un poco de matemáticas. De esta manera tendrán su revoltura calculado, para que no estén sobrando demasiado y tampoco les falte mucho. Será, si trabajan de acuerdo con la medida, saldrá el concreto exactamente. Ahora lo que se requiere es tener material limpio, arena, grava, para que la calidad del concreto salga de buena calidad, que no se baje la resistencia. El concreto tiene que ser de consistencia normal, no muy aguada, no muy dura, tiene que ser fluida, para que de esa manera cuando le simbremos se vea aparentemente nuestro trabajo, y eso es de buena calidad. Este tengo un manual aquí de Holcim, de la Escuela Mexicana, dice colocación de concreto hidráulico hecho en obra, de la cual nos dan cuando nosotros nos capacitamos. Aquí viene la tabla, si se puede ver mejor, qué bien, aquí tiene resistencia 100, resistencia 150, resistencia 200, 250, hasta 300, pero a 300 no se le recomiendo, ese debe ser ya concreto premezclado de olla, porque ya es de más resistencia. Resistencia 100, son 7 botes y medio de arena, de grava 8.5, proporción 232, la que la pueden ir anotando cuando quieren hacer. Este es para relleno, para plantillas. Y aquí el chamo firme será de 150, y aquí mismo dice de piso, castillos y guarniciones. Son 5 botes y medio de arena, 7 de grava, resistencia 150, proporción 187, para que lo vayan anotando y no digan que todo es invento. Este viene de parte de Holcim. Resistencia 200, le agregamos 4 de arena, 6.5 de grava, un bulto de cemento de 50 kilogramos, de cualquier marca, el cemento todo es bueno, siempre y cuando lo sepamos trabajar. Muchas veces echamos la culpa al cemento que viene cortado, ¿no? Cuando otra vez, pues, nosotros albañiles no sabemos cómo preparar el concreto, de qué, cómo trabaja, cómo se comporta. Resistencia 200, proporción 158, el agua son dos botes, y cada bote contiene 19, 19 por 2, 38, aquí, eso es lo que acabo de presentar, la resistencia 250. Espero que lo anoten bien, que tomen fotos para que les sirva en su trabajo cuando quieren trabajar.
ya tengan el manual a la mano. Les gusta mi video, denle un like, suscríbanse, activa la campanita para que les llegue todos los videos automáticamente. Nos vemos en mi canal.